Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. En la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego nos acompaña la doctora Silvina Romano. Y el tema que nos convoca en esta agenda hoy tiene que ver con el desarrollo, la puesta en marcha de este centro de investigación interinstitucional, el CITEAS. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Bueno, ¿qué tal? Buen día. Para contar novedades es que estamos avanzando con el proyecto, digamos, en el desarrollo del proyecto y principalmente en lo que va a ser la construcción y la obra edilicia. Es un proyecto de una envergadura muy importante, no solamente en monto, sino en el entramado interinstitucional. Son varias las instituciones. La coordinación del proyecto en general se realiza desde CADIC porque su director es el director del proyecto y en particular la universidad va a ser la encargada de llevar adelante la obra de construcción. Así que en este momento estamos preparando en conjunto con la provincia y con el CADIC toda la documentación que nos solicita el MINCIT, que es quien financia. Como decía, son varias instituciones, comento las que en este momento estamos trabajando en el preparado de la obra y luego un montón de otros elementos, cómo va a ser el esquema de gobernanza, cómo va a ser la interacción entre las instituciones que forman parte y demás. Como... Entre estas, recordemos que están el INIDEP, la Dirección Nacional del Antártico, la UNTDF, Gobierno de la Provincia, que ya lo mencionaste, CADIC, y también las instituciones que tienen asidero en el territorio. Sí, Parques Nacionales, la UTN y la Municipalidad de Ushuaia. O sea que tenemos instituciones científicos tecnológicas y gobiernos provincial, gobierno municipal. Es un esfuerzo institucional muy importante que creemos que se va a traducir en un centro novedoso, con una agenda súper actualizada y demás. Pero bueno, previo hay que llevar varios pasos para poder llevar adelante el proyecto. ¿Líneas de investigación? ¿De eso ya se ha hablado o todavía? Se viene discutiendo. En el proyecto hemos presentado algunas líneas, pero es algo que va a ser dinámico en relación a las temáticas, que el título del centro es Antártico y Subantártico, que tenga elementos de las ciencias más duras como la biología o la geología, un enfoque social, económico, ambiental, educativo, como todas las áreas que la universidad tiene como priorizadas en sus institutos forman parte de este nuevo, de nuestra nueva institución, y así como nosotros todas las instituciones, vinculado a lo Antártico y Subantártico. Muchas gracias. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.